Esto es Marlon Reacción. Ustedes saben ya este canal principal, que es la mente de reacciones. Tengo otro canal que le llamo principal, que es mi canal Marlon Te Enseña. Pero antes de, voy a darle los comentarios, leerle un poquito a la gente que me comentaron en lo último, para que la gente que comente, siempre estamos dando por lo menos su apoyo y su saludito, tú me entiendes. Y Ciro Oficial me comentó, Claribel Santiago, Mercedes Cedeño, aquí Chico F239 me comentó, que Chilling 3117 me comentó, Geraldis Dinesto, qué sé yo, me comentó, Nelly Guerrero me comentó, aquí hay un par de gente, oh, espérate, el comentador número uno de esta plataforma, Isaac Mayer 1832, el número uno que comenta en esta plataforma, señores, ese es uno de los mejores que es comentando aquí. Yo voy a estar con un nuevo talento hoy, no que voy a estar, sino que voy a reaccionar a una canción de ellos, pero déjame ponértelo aquí. Yo voy a primero para que ustedes vean. Estos chamaquitos se hicieron viralas. Se hicieron viral hace muchísimo tiempo. Y este chamaquito, en verdad, mira, en TikTok tienen 273.700 followers. O sea, que en verdad, los chamaquitos la aprenden. Siento que todavía no han explotado heavy todavía. Les falta como, no sé, les falta, tú entiendes, les falta apoyo. Y le falta inversión también, realmente, porque mira esta vaina, chequéate. Oye, en TikTok. Bueno, no está cantando ahí, espérate, no está cantando ahí. Déjame buscar una que estén cantando para que ustedes puedan escuchar. Mira esta que está cantando aquí. Oye. Los chamaquitos realmente, yo lo vi, sin mentirte, hace como 2 años. Y todavía están batallando. Oye, los chamaquitos realmente tienen muchísimo talento. Han hecho muchísimos videos cantando una canción. Oye, pero se hicieron viral hace poco con esta canción que ellos tiraron. Déjame ver si lo subieron aquí. Ellos fueron con Baby R, un chamaquito nuevo ahí. Que él hace, no nuevo, es un productor. Que él hace, déjame ver cómo va cantando aquí. Oye, mami. Esas son las canciones que ellos tienen. Déjame ver si está cantando aquí. Esa es la canción nueva, si no me equivoco. O esa es la vieja. Bueno, la cuestión es que yo tengo la canción aquí. Vamos a reaccionar la canción de una vez. Le estaba dando un poquito de chequerado, tú sabes, el chamaco, para que briegue ahí. Pero en verdad, la canción que vamos a reaccionar se llama, ¿cómo se llama? Probarte. Del Baby R, Dani y Ten. Ese nombre es un poquito complicado. Dani y Ten, como que no lo veo. O sea, es el nombre de ellos, pero es difícil como de comprenderlo. Tú sabes, Dani y Ten. Dani es fácil, pero Ten como que hasta difícil de escribir, ¿tú entiendes? Pero la canción, los chamaquitos son unos animales cantando, necesitan inversión, obviamente. Pero el talento de ellos habla por sí solo. Vamos a escucharlo, no vamos a hablar mucho realmente, vamos a escucharlo. Yeah. Yeah. Lo que tu oído necesita, mami. Si con mi letra te seduzco, ahora imagina con mis caricias. Y sería una delicia sin malicia. Decide probarme, yo juro que te aficiona. Tú sabes que yo soy tu príncipe. Señálame con el dedo índice válido. Te vas a dar cuenta que el sitio más bonito está en mis abrazos cálidos. Me enamoré de tu sal y jamás te la pienso cortar. Por mi bienestar eres el sueño placentero del que no quiero despertar. Esa es la nueva, quíchate. Los chamaquitos tienen un talento cantando que yo siento que se le pueden educar la voz un poquito más, tú sabes. Un trabajito con alguien bien profesional para que por lo menos entiendan un poquito lo que es, vamos a decir que la música, ¿me entiendes? Para que puedan coger. Ellos son buenos, buenísimos, pero tú sabes que por más que tú seas bueno, necesitas como un poquito de instrucción para que te vaya un poquito mejor. Y esa chamaquito, una gente que le invierta bien y le diga, mira, vamos a hacer esto con este tigre de música, que enseña esto, aquello, que le enseñe los acordes, que le enseñe esto, que le enseñe aquello, porque los chamaquitos tienen y se le ve que es natural, que eso es lo más importante. Vamos a ver. Algo diferente. Algo con tamaño. Digo, yo me quiero casar. Solo trágate, llevar y que
Armonía, rapeo, canteo, chanteo. Muy dura la canción realmente. Déjame ver. No te vas a arrepentir, te haré sentir, vas a repetir. Y si a partir de ya, prevenir que lamentar, yo lo voy a reversar. Yo prefiero lamentar que prevenir tú encima en mí. Van a ocurrir ellos que ni los científicos podrán descubrir. Te voy a convertir en máquinas en mí. Lo que cae en enganche esta gente, estos chamaquitos nuevos, lo que caen, que son nuevos talentos, aunque se pegaron viral en las redes sociales, siguen siendo nuevos talentos porque todavía no han tenido una pegada, que lo conocen en muchos países, lo conocen muchas personas así por las redes sociales, pero realmente no lo conoce, vamos a decir que no lo conoce nadie, lo conoce una pequeña población de República Dominicana, de diferentes países, y todavía tiene mucho talento y le falta por explotar, pero lo que tiene la combinación de estos chamaquitos realmente es que hay uno que tiene la voz muy aguda, que es el chiquito, y el otro, este tiene una voz como un poquito más suave, pero al mismo tiempo más ronca, más adulta, ¿me entiendes? Que hacen una combinación súper perfecta. Y también la letra, loco, la letra tiene mucha letra. Tú te pones a escucharlo, no estás escuchando algo vacío, no estás escuchando una letra de ópera ni nada de eso. Estás escuchando letra con combinación de acordes de música y un vibrato heavy de la voz, ¿tú entiendes? Que ellos hacen vibrato, lo que... tú sabes, hacen un poquito de eso, que tal vez... Yo no sé mucho de eso, pero yo te puedo decir que tampoco saben mucho de eso, pero lo hacen y cantan, ¿tú entiendes? Vamos a seguir. Prevenir que lamentar, yo lo voy a reversar. Yo prefiero lamentar. Música con calidad. El final, loco. Que tú tienes como un flow panamá, loco. Estos chamaquitos, loco, yo siento que yo veo a este chamaquito colaborando, sin mentirte. Si yo puedo hacer lo posible para que colabore, por ejemplo, Ozuna debería colaborar con estos chamaquitos porque la tienen de verdad. Esa canción, por ejemplo, esa canción se puede ir bien lejos, bien lejos. Pero ¿qué pasa? Vamos a decir que la música está bien. La hizo el BBR con un productor, lo encontré en TikTok también, muy bueno, y trabaja con muchos artistas dominicanos. Pero vamos a decir que BBR hizo un buen trabajo. Pero aparte de que BBR haga un buen trabajo, que es el productor, vamos a llevarle eso a este productor que es más duro que el diantre, que tiene palo éxito, tiene mucho éxito, que ha corrido, vamos a decir, un Tiny. Claro, es su inversión, obviamente. Y esta canción en video, vamos a tratar de decirle a Rodrigo que no haga este video, que Rodrigo es uno de los maduros, porque la canción tiene un buen concepto. Es una buena canción, es una canción que puede llegar muy lejos, ¿tú entiendes? Sin mentirte, realmente, la canción es tan buena que no va a llegar a nada como está la República Dominicana, ¿tú entiendes? Por eso yo estoy haciendo, realmente, este apoyo a estos chamaquitos, porque realmente la tienen, ¿tú entiendes? Yo quiero que aunque yo tenga pocos suscriptores, lo poco que yo tengo en este canal, por lo menos lo conozcan a ellos, que sé que uno, que sea uno o dos, no lo conocen a ellos, y son nuevos talentos que aunque tienen muchos años batallando, pueden seguir metiendo mano y pueden romper de verdad, ¿me entiendes? Y eso es lo que yo quiero lograr. Cuando hay chamaquitos que tienen mucho talento, cuando hay artistas o nuevos talentos que pueden, realmente necesitan inversión o mayormente de apoyo, que con el apoyo que ellos pueden generar un poquito de dinero y con ese dinero ellos pueden invertir en su carrera, es algo maravilloso, ¿me entiendes? Yo sé que alguien lo está apoyando a ellos, pero tú sabes que no es lo mismo. Ozuna, vamos a etiquetar a todo el mundo Ozuna, vamos a etiquetar a todo el mundo al gordo este, ¿cómo que se llama el de, perdón que le dije el gordo este? A Sech, que Sech cabe heavy en canción de este tigre. Y vamos a meter mano, ya tú sabes, esto fue Marlon Reacciona, mete mano porque somos duros y ustedes también. ¡Muah!